Para comenzar con la captura de las evaluaciones, entre a su navegador, preferentemente Chrome o Microsoft, y en la barra de direcciones teclee la siguiente dirección: https://suenos.iea.edu.mx. Esto nos llevará a la página principal de captura. Aquí veremos en la parte izquierda el login para poder entrar a la plataforma. En la parte inferior, presentación. Descarga un archivo con la presentación de la estrategia para abatir el rezago educativo y la deserción escolar generada durante la pandemia. Documentación. Descarga un archivo con el material de apoyo para diagnosticar y o dar seguimiento a los alumnos con rezago educativo. Tutorial. Video tutorial de cómo registrar las evaluaciones en la plataforma. Asesoría. Los teléfonos de contacto para asesoría académica y técnica. Para ingresar a la plataforma, se usará el usuario y contraseña de CIPE y dar clic en ingresar. En la siguiente pantalla va a seleccionar el centro de trabajo a evaluar. En la parte inferior izquierda verá el usuario que está logueado actualmente. Una vez que seleccione el centro de trabajo, le aparecerán los grupos. Seleccione el grupo al que le va a capturar los anexos. Se va a capturar 4 anexos que están descritos en el material que se les proporcionó. Concentrado 1, proceso de lectura y escritura. Concentrado 2, escritura y comprensión lectora. Concentrado 3, pensamiento matemático. Concentrado 4, educación socioemocional. El procedimiento para evaluar los 4 anexos será el mismo. Dar clic sobre el botón de evaluar ahora. En ese momento, se mostrará en la parte superior el centro de trabajo, grado, grupo y anexo en el que se está trabajando y la lista de los alumnos para su evaluación. En la parte derecha, a un costado del nombre del alumno, se mostrará el alumno ya evaluado e indicando si los alumnos son focalizados o no. Para iniciar la captura o modificar lo capturado, se dará clic en el botón verde de la columna derecha. En esta parte, se hará la captura de cada indicador. En la parte derecha se verán las diferentes opciones de la información a capturar. Al colocar el cursor en cada uno de los indicadores, se mostrará una pequeña descripción de su significado. Para seleccionar las opciones o cambiarlas, se dará clic sobre el recuadro requerido. De acuerdo a las opciones seleccionadas, se mostrará del lado derecho del nombre si el niño es focalizado, al igual que en el listado del grupo en la página anterior. Al finalizar la captura, se va a habilitar el botón de guardar y regresa a la pantalla del listado de los alumnos. Se continúa con la captura del siguiente alumno hasta terminar. Para continuar con la captura del siguiente anexo, se dará clic en el botón de atrás o volver y se puede seleccionar el siguiente. Se repite el mismo proceso hasta completar todos los formatos. Al finalizar la captura, se le da clic en el botón de la impresora para ver la relación de todos los alumnos focalizados. Esa lista se puede copiar y pegar en Excel para que la tengan como referencia o se puede imprimir con Control P o guardarla como un archivo PDF. Al terminar, dar clic en el círculo superior derecho de apagado y lo saca de la plataforma para evitar que otro usuario modifique su información.